quiere hablar los dibujos. Sí, el cuerpo está en la frontera. Lo único en que están de acuerdo es que fue un robo.
auto que salió mal. Cartera, reloj, anillo, se llevaron todo. No, no todo. El asesino debió frustrarse al no poder llevarse esto. Creo que es un robo. Una rueda de motocicleta. Esto no fue un robo de auto. Tal vez el asesino lo hizo parecer así, pero si quieres robar el auto y las pertenencias de alguien, los tomas y huyes. No pierdes tiempo quitándonos amigos. Cierto. Y usar una pistola o navaja sería más lógico que una golpiza. Algo así requiere de tiempo. Esto fue personal. No me sorprende. El corte de cabello, el traje, él tenía enemigos. ¿Eso te dice que tenía enemigos? Claro. Roble, controvertido. El toque final de una tanda que dice... Con atención, muestra respeto. Este era un hombre selectivo, un profesional del medio político, el abogado del tipo que es bueno tratando con las personas. Puede convencerlas de hacer cosas que tal vez no quieren hacer. Ay, lo que sea es inútil hasta saber quién es. Bien, puedo averiguarlo. Ay, no, James, su teléfono no está aquí. Indica que hay señal, debe estar por aquí. El ladrón debió lanzarlo entre los árboles. ¿Qué estás haciendo? Una llamada. ¿No tienes el teléfono? ¿Tengo mi voz? Necesitas el teléfono porque necesitas los nombres y números. Hay un nombre programado en cada teléfono, sobre todo en uno perteneciente a un hombre de mediana edad usando un anillo de boda. Casa. Soy Patrick Jane, del Bureau de Investigaciones de California. Quiero saber si conoce a un hombre de 1,80, 40 y tantos años, cabello canoso, traje a la medida gris y pesa unos 80 kilos, más o menos. Es mi esposo, Gordon Hodges. Gordon Hodges. Dijo Bureau de Investigaciones. Un segundo. Espérate. Tarde o temprano. ¿Su esposo estaba en algún tipo de problema? Gordon era un abogado criminalista con una práctica muy especial. Tenía solo un cliente, los altos pecadores. ¿Motociclistas, eh? Sí, son de los grupos más...